en esta jornada, además de todos los convenios, de los 15 convenios que se han firmado, creo que explicaste muy bien cuál es nuestra vocación en lo que hace a la creación de trabajo. Ojalá pudiéramos multiplicarlo muchísimo más. De acá la responsabilidad que tienen las organizaciones. Las organizaciones no es un vínculo solamente para comprar la maquinaria, el equipamiento o lo que cada proyecto haya o va a desarrollar, sino fundamentalmente es el apoyo humano. Ustedes como organizaciones administradoras no han sido elegidas para entregar solamente las máquinas, han sido para entregar apoyo, para entregar fortalezas, para estar al lado del emprendedor o de la emprendedora de manera permanente, para asistirle a la orientación que ese emprendedor o emprendedora necesita. Eso no se olviden, porque el dinero pasa, va para una maquinaria. Y la maquinaria no es nada si no está atrás la persona. Y en esto yo voy a insistir toda la vida. Lo más importante en políticas sociales es hacer eje en la persona. Nosotros no estamos en la especulación financiera. El gobierno tampoco está en la especulación financiera. Y realmente, con el nuevo gobierno nacional, espero que tengamos todo el apoyo para poder seguir generando más empleo, más cadenas de valor, dentro de todo lo que tiene nuestra provincia en lo que hace al desarrollo productivo. Es decir, que creo que se pueden promover muchísimos más empleos. Desde la economía social, que tiene muchas herramientas, tiene la marca colectiva, tiene el microcrédito, la entrega de emprendimientos. Te digo que cuando me tocó ser representar como senadora a la provincia de Santa Cruz, esas fueron las herramientas y la legislación que creamos, que hoy es para todo el país, además de poder usarla acá en Santa Cruz. Pero seguramente con los nuevos tiempos se presentan otros desafíos, entonces a esos hay que ir respondiendo. Pensaba hoy, mientras hablaba Pau, primero que nada, veo que hay representantes de Caleta Olivia, feliz día Caleta Olivia. Muchas gracias. En su aniversario, la verdad, su fiesta, hay parte de nuestro equipo acompañando a Caleta Olivia. Hoy es también el día de la soberanía nacional, y la soberanía nacional, yo digo que hay que afirmarla siempre desde lo económico y desde lo político, porque realmente, y hoy más que nunca, ¿no es cierto? Y también es el Día Internacional del Niño, los 30 años de la Convención. Y cuando hablamos de derechos de los niños y niñas, por favor, todos los que tenemos, que cruzamos ya el umbral de ser niños y niñas y tenemos las responsabilidades desde cada lugar, como intendentes, concejales, diputados, representantes de organizaciones o en algún trabajo institucional, pensemos siempre primero en que tengan voz. Los chicos tienen derechos, escuchémoslos. Hoy lamentablemente algunos no quieren escucharlos. Tenemos responsabilidades absolutas. Ejerzámosla como corresponda. Pero bueno, también los apoyos que se dieron para los comedores en seguridad alimentaria es parte de ese decreto en la emergencia que tuvo que sacar, porque el Plan Nacional, más allá que se sacó la ley de emergencia, todavía no recibimos absolutamente ningún fondo. Fue letra muerta para todas las provincias. Pero nosotros acá en Santa Cruz siempre vamos a estar al lado de la gente. Siempre. Aún con los distintos problemas que se puedan presentar. Ese es el camino que elegimos, no otro. Gracias por ayudarnos, gracias por estar y a seguir trabajando, que nuevos desafíos existen siempre y nosotros vamos a estar siempre en esos nuevos desafíos. Muchísimas gracias a todos.